aquí botamos la basura, aquí nosotros. Mami. Como cambiaron de dueño, ahora hay que ponerlo por... Hay que reciclar. Por orden. Ay, antes no se hacía. Ahora sí. Y miren, hoy la van a recoger. Así lo organizan y la dejan ahí en la calle. Miren, allá hay otra. Hay días para recoger la basura. Uy, la gente bota de todo, muebles, cama, de todo. Antes tú podías encontrar cosas buenas, pero ya no, la gente se informa y la vende. Si tan buena, ya no la tiran así. Ya hay un sitio en internet que la vende. Sí, por diferentes formas la venden. Hasta por Facebook la ponen. Sí. Ahora vamos donde los chinitos a comprar vegetales. Los chinos quedan allá. Ahí, miren las frutas, allá donde la ven. Isqui, miren las frutas, los vegetales. Todo. Ahora cogemos una canastica y vamos a coger lo que venimos a buscar. ¿Qué venimos a buscar? Venimos a buscar frutas y vegetales. Frutas y vegetales. Y ángaras con sus trenzas que se le hicimos unas ostras. Huyéndole a la mosca, como siempre. Esta es mi área, miren. Ustedes saben que yo soy mona. A mí me encanta la banana. Con todo. Ahí es, mami. Cójame banana. Están a 5 por un dólar. Sí, ¿también? La mona. Yo. Coge ahí. Yo voy a ver quién va a llevar todo eso. Bien, señora, ¿sin qué están los restaurantes ahora? Afuera. Una abeja. Es detrás de la piña. Allá en Santo Domingo la ponen en Navidad y nada más, ¿verdad? La venden no, de a mucho. En los supermercados. Pero la venden de a mucho para Navidad y la uva también, ¿verdad? Tú la comías para Navidad, ¿no? Yo la comía para Navidad. Nosotros la comíamos para Navidad. Ay. Coge un vamos a llegar al Family Dollar a ver si tienen cosas de otoño. Para septiembre empiezan a ponerlos. No como que nosotros decoramos para otoño, pero yo quiero ver. Ya cuando se va Halloween, que yo supongo que ahora no se va a celebrar por lo que está pasando, esos días se junta muchísima gente. Después que se acaba Halloween, ponerlo de Navidad. Ya empezaron a poner. Miren eso. Pero yo quiero ver la decoración. Déjame ver. Vamos a ver si tienen algo aquí de otoño. Otoño, mi amor. Vamos a ver si tienen velones. Eso es lo primero. Mira, esa la ponen mucho para esos tiempos. ¿Qué es?
Guarmedón. Miren, estos canelones y esas cosas son las que se empiezan a ver ahora en otoño. Bollo de canela. Ok. Pero yo no veo una así que de pumpkin. No veo, Belona. A ver, ahora para Halloween ponen muchísimos dulces. Vamos a ver si vemos alguno. Miren. Claro, porque Halloween se trata de dulces, de buscar dulces. Pero yo no creo que lo celebren, y si lo celebran yo no voy a salir, mi amor. Esto está lleno de dulces, pero yo no veo uno así que típico de ahora, de Halloween. No lo veo, siempre como que lo disfrazan así, ponen muchas cosas. Pero no veo así como que están para esta época de otoño, mi amor. Ellos están muy normales. Emma. Ah, miren, estos son típicos de ahora. Tienen los pumpkin ahí. Outing Mix. Ajá, esto es. Mira, esos son los típicos dulces de ahora. Ah, los dientes. Sí, y tienen calabaza también. Oh. Mira, estas son calabaza nada más. Estas son calabaza nada más. Pumpkin. Oh. Ah, sí, mira, estos sí están disfrazados de Halloween. Están con la temática de calabaza y cosas. Mira, lo que pasa es que yo soy una enana. Miren, allá arriba está la calabaza. ¿No? ¿Cómo se llama? Calavera, calavera. Mira, con los dientes esos que son típicos en estos tiempos. Bueno, allá se comen para nada, ¿verdad? Se ve. Yo lo veo. A ver, lo que eres, las arañas, miren. Y que está como muy cerca. Ahí están los disfraces. Y los bombillitos, miren. Hay cosas así. Muy postas. Mira las flores. Oh, sí. Hay cosas de otoño. Ay, mira qué bonita. Una calabaza, amiga, pero es un mantel. Dime. No, no. Oh my goodness. Mira qué bonita esa. Mira esa bandeja. Sí, pero está roto, mira. Está roto. Ay. Ay, mami, yo no podía. ¿Qué te pasa a ti? Mira qué bonita esa bandeja, mami. Una calabaza. Y eso, miren. Espérate. ¡Ay, sí! Vamos a comprar alguna cosa, mami. ¿Por qué? La convencí. Estamos en el súper. O sea. Necesitamos un exprimidor. ¿Qué tú dices? Oh, ese de antes. Vamos a coger quinoa. Quinoa, necesitamos quinoa. ¿Cuál se ve mejor? Verde o amarillo. Amarillos. Ok. No, porque el de allá está dañado. Está pelado ahí. Uy, mira qué bonito. Ahí no se ve cómo se ve aquí. Sí, vamos. Ahí está el pollo de Diana. ¿Halo ahí? ¿De qué soy? Señores, pero mira, es una lengua. ¿De qué es esa lengua? De dinosaurio. El aceite de coco no puede faltar en la casa. Se usa para todo. Para todo. Diana siempre agarra una cosa de esa para comérsela a cada rato. Necesitamos avena, no hay avena.
cola con dos. Y nosotros llevamos, miren la que nosotros usamos para lavar. Esto es para no comprar jamás. Para durar meses sin comprar. Miren esta manganzona, miren. Yo te digo a ti. Miren, aquí tampoco tienen velones así como de temporada. Que vayan con esta temporada, no hay. Ay, no, esta gente todavía no está en otoño. Y este es el pasillo donde yo no puedo entrar. A mí no me puedo meter en una cosa así, donde están todas estas tentaciones. No, yo prefiero evitar esto. Yo no puedo. Mira, mira, mira. Ay, yo tengo que hacer un video más de probando las Oreo diferentes, miren. Denle like a este video si quieren ver este video aquí. Probando las diferentes Oreo. Mira, aquí están todas diferentes. Limón, menta, chocolate, chocolate marshmallow, peanut butter y caramelo. Y ahí la original. Really nice. Ahora vamos a coger la mía. Miren, yo no me había dado cuenta que había una Oreo de temporada. De Halloween. Y tienen diseño así. Y las letras, la crema. Qué bello. Estamos aquí pagando ya. Hoy ha sido un día largo, una mañana larga, mami. De mucho trabajo. Mucha andadera, pero es el ejercicio de hoy. Ahora hay que desinfectar todo esto. Todo esto. Oh my god. Los días de compra son un lío. Un lío, un liazo. Pero ya salimos de esto, gracias a Dios. Miren el regreso. Ahora hay que desinfectar todo. Miren, convencí a mami, vamos a dar un toquecito de otoño. Aquí compramos una calabacita, una bandeja grande. Vamos a ver qué hacemos con eso. Y esta es otra calabaza. Vamos a ponerlo así en una repisa. ¿Cómo es? Una mesita así de decoración. Ah, ahí dice feliz otoño. Me costó $5. Esta nos costó $3. Y esto es como para colgarlo. Sí, welcome. Welcome. $3 costó. Es de hierro. De metal. Y esa yo creo que fueron $5, esa blanca. Y esta vasija también. Feliz. Hola, otoño. Ahí podemos poner flores. Tenemos unas flores allí. Mami, mira, podemos poner las flores que están allí, aquí. Oh, sí, por eso yo pensé. Ah, mira. Heavy nice. Miren, eso hice. Esas fueron las flores que yo usé en el video. Le doblé el tallo porque era muy largo. Eran muy largos. Y ahí los puse. Ahí puse esa calabaza. Esa es la mesita del televisor. Y por aquí puse esto. Miren, yo no sabía ni nos dimos cuenta, pero eso, esta calabaza tiene un olor a pumpkin. O sea, esto huele a otoño, huele a canela, huele a calabaza. Heavy, heavy. Y todavía tenemos que buscar un sitio a veces. Por ahora se queda aquí.